Muy bien, vamos a ver cómo poder obtener datos de un artículo científico que está en esta revista PLOS y luego transformar los datos para prepararlos para poder hacer un análisis en el software Arlequín. En este artículo que habla sobre Aedes aegypti en Brasil, se colectaron varios de estos mosquitos en varios países. Entonces menciona en la parte de métodos, como vemos acá, menciona que se obtuvieron los genotipos y que toda la base de datos se encuentra en esta base de datos de vectores.org y con este número de identificación, que sería como el número de acceso de la base de datos. Sin embargo, nosotros vamos a ver que aquí dice también que los datos están en la información de soporte, en el apéndice S1. Si hacemos clic acá, nos lleva a la parte de abajo del artículo en donde se encuentra el apéndice S1. Si hacemos clic, entonces nos va a ofrecer descargar este archivo que está en formato de Excel. Entonces, yo ya lo descargué, entonces podemos ir al artículo. En el artículo nosotros podemos ver que están la especie, la identificación de cada una de las muestras, que sería por zancudo. La población, entonces las que vienen de Maraba, por ejemplo, les colocan MA1, que fue el primero que se colectó, y de ahí las demás en número ascendente. El país, y acá se encuentran los nombres de los microsatélites que se utilizaron. Acá hay un poco de problema porque Arlequín requiere que cada uno de los microsatélites esté. Como cada individuo tiene dos alelos, cada alelo esté uno arriba del otro. Acá en cambio están uno al lado del otro. Este individuo es homocigótico, por ejemplo, para el microsatélite AC1, para el alelo 199, que ha de ser el peso molecular. También está otro problema. Acá aparecen en el encabezado todos los microsatélites, pero uno seguido del otro, no están espaciados. Y vemos que acá hay columnas sin encabezamiento. Entonces lo primero que hay que hacer es insertar espacios en blanco y que se corran los títulos hacia la derecha. Entonces de esta manera nosotros podemos insertar ya sea con control más y decirle la opción que corra hacia la derecha el resto de la fila. Entonces de esta manera nosotros insertamos acá un espacio en blanco. Entonces vamos a repetirlo hasta que ya tengamos todos los encabezados en su lugar. Vemos que acá ya está, por ejemplo, el microsatélite B2 aparece con sus dos alelos acá. Ahora el siguiente problema que tenemos que superar es colocar por ejemplo, este alelo 113 en la parte de abajo del 95, y así este 172 abajo del 166 para el B3. Para ello hay un truco que es agregar, acá colocamos un 1, 2 y lo copiamos hacia abajo para que aparezcan los números así consecutivos hasta el final de todos los datos que tenemos. Luego hacemos un copiar esta columna y la pegamos justo abajo de esta. ¿Cuál es el propósito? Que de aquí para abajo todas se repiten los números, pero todas las filas están vacías. Nosotros queremos intercalar filas vacías. Y entonces simplemente lo que hacemos es ordenar con base en esta columna. Podemos agregar, por ejemplo, un encabezado que va a ser el número y ordenamos con base en el número para que queden el 1 con el 1 de esta manera. Entonces, si observamos, acá ordenamos en forma ascendente. Entonces, el primer 1 que teníamos queda con los números y datos, aparece a la par de un 1 vacío. Entonces de esta manera tenemos intercalados los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar esta columna para acá abajo.
Entonces lo que hacemos es copiar la columna. Bueno, en este caso no apareció, pero sí, aquí estamos. Entonces copiamos la columna que está a la par, la que queremos insertar abajo. La copiamos completa. Bueno, la cortamos y luego hacemos un pegado especial. Señalamos acá y entonces hacemos un pegado especial. Acá lo que nosotros vamos a colocar es que en lugar de sobreescribir todo lo que está acá, que le colocamos la opción que salte las celdas vacías. Entonces cuando lo hacemos, cuando pegamos nuestros datos, cuando había un espacio vacío, simplemente va a dejar los datos que estaban antes. Entonces acá vamos a tener ya lo que estaba aquí del lado derecho, lo vamos a tener aquí abajo sin interrumpir el siguiente dato. Acá lo podemos ver. Nosotros tenemos este 199, lo queremos pasar acá, este 209 lo queremos pasar acá. Y acá está 199 y 197. Después de este procedimiento, vemos 199 y 197 quedan igual y lo que pasamos para abajo fue 199 y 209. Este procedimiento se repite para todas las columnas, para pasar este dato para acá y este dato para acá y que todos quedan columnas así como seguidas. Luego estos datos se van a ingresar a un programa de texto. Y lo modificamos para que ya quede el formato Arlequín.